Foro de Derecho, Etnia y Religión acá en la Universidad de Arboleda Santa Marta. Doctor Ricardo, queremos hacerle una pregunta sobre, hablaba de la pluralidad del derecho y la comparación entre el derecho en España, aquí en Colombia. ¿Qué mensaje le puede dar a todas las personas, a todos los jóvenes estudiantes de derecho, a todos los jóvenes estudiantes de comunicación sobre la importancia de la pluralidad del derecho, de las diferencias entre el derecho en España, en Colombia? Bueno, en primer lugar me va a permitir que lo primero que diga es que exprese mi satisfacción por estar en esta prestigiosa universidad. Yo en este momento trabajo en el Ministerio de Justicia, pero yo soy catedrático en una universidad española y haber tenido al rector de esta universidad es como tener a mi director, a mi rector de mi universidad española. Y lo primero que me gustaría decir es que tanto los alumnos que he podido ver como los alumnos que yo tengo en Madrid no hay mucha diferencia, es decir, es que somos hermanos, pero hermanos de verdad. Es lo que me gustaría decir en primer lugar. En segundo lugar, el respeto para quien estudia Derecho o para quien estudia Periodismo o cualquier carrera de Humanidades, el respeto a lo diverso, el respeto al pluralismo es una obligación. Y es una obligación porque es una norma básica de convivencia y desde luego en el curso que estamos trabajando en este momento aquí, yo creo que es el primero de los parámetros a respetar, es decir, la pluralidad y respetar al diferente como le gustaría que le respetaran a uno, ¿no? Y eso parte directamente de los esquemas jurídicos, los esquemas de comunicación, donde además no son realidades distintas, es la misma. Desde el derecho se verifica cómo el ordenamiento jurídico tiene que hacer que se respete ese pluralismo y desde el periodismo es cómo la opinión pública hace que ese pluralismo sea una realidad en la sociedad. No son dos parcelas separadas, son la misma parcela pero estudiadas desde ciencias distintas. Yo como jurista le diré que el derecho lo que hace es que se auxilia de otras ciencias para determinadas situaciones y en este caso para trabajar en el pluralismo se hace con el derecho pero con la vida de la sociedad diaria. Y la vida de la sociedad diaria, los medios de comunicación, son una parte importantísima. Muchas personas se despiertan escuchando la radio, o se acuestan escuchando la radio, o viendo una televisión, muchas horas del día. Es muy importante su labor, claro, por la de turista. Doctor García, uno de los temas que puede estar sonando en este momento en Colombia es el matrimonio igualitario. ¿Qué referencia pueden darnos desde España en esta diversidad para aplicarlo ya al derecho colombiano? Cuando me habla de matrimonio igualitario, entiendo que me habla de matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, en España el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad desde la ley del año 2005 que ya previó la posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, le digo que es una regulación jurídica que se está respetando, es una regulación jurídica que desde el punto de vista de la conciencia personal ha creado determinadas situaciones también de objeción de conciencia en España, pero que hoy es una situación que ya está aceptada y además de estar aceptada ha sido una situación donde el propio ordenamiento jurídico ha regulado esa situación. Más allá, se está trabajando incluso, además, en ocasiones para verificar el cumplimiento de una norma jurídica. No solo hay que ver el derecho, sino también la opinión de determinados grupos. En este momento, además, se está trabajando en el Vaticano, en la Santa Sede, se está trabajando por parte de la Iglesia Católica en este tipo de realidades también. Lo que diré pues, es que es una realidad personal que desde luego merece ser respetada como hace el ordenamiento. En la relación Iglesia-Estado también a lo largo de la historia ha tenido momentos de distanciamiento y otros momentos de cercanía. ¿En la actualidad cómo puede ser analizado desde su perspectiva esa relación? Bueno, pues una relación de respeto absoluto. En primer lugar, una relación de respeto absoluto a la Iglesia Católica, pero no solo a la Iglesia Católica, al resto de confesiones religiosas también. Miren ustedes, yo en este momento tengo el privilegio de poder dirigir y de trabajar en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en España, donde están presentes todas las confesiones religiosas que tienen notorio arraigo en mi país, que son muchas, que son la Iglesia Católica, las Iglesias Evangélicas, un crecimiento muy importante también en España, como ha ocurrido en Colombia, también las comunidades judías, las comunidades islámicas, la comunidad budista, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, o los mormones, la Iglesia de Testigos de Jehová y la Iglesia Ortodoxa. La verdad que es un privilegio poder escuchar lo que dicen cada una de las confesiones religiosas en su derecho estatutario, porque las confesiones religiosas implican también en unas normas de actuación vitales para el creyente, que no es de obligado cumplimiento, que sí lo es el derecho del Estado. Pero en todo caso, el equilibrio está en el respeto y que cada una pueda actuar conforme a su propia conciencia, bien a los dictados de su propia religión, pero desde luego siempre el límite está el respeto a los demás. Y desde luego no está permitido nunca el ejercicio de la violencia. Eso está clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Ricardo, por su tiempo.